¿Cómo están, amigos del Pescador? Nuevamente de aquí, la feliz Mar del Plata, los saluda Sandokan en esta oportunidad para mostrar una pesca algo muy entretenida. Le denominamos la pesca de media altura o pesca de variada. Es aquella pesca donde el crucero está a la vista de la costa, dentro siempre de los 10 kilómetros, sea en la zona norte o en la zona sur. Acá es abundante la cantidad de especies que podemos lograr, entre corvina, pescadilla, brótola, pespalo, gatuso. Bueno, una infinidad de variada que día tras día estamos practicando y donde muchas de las familias pueden acercarse. Hablamos familia porque vienen los chicos, vienen las mujeres, vienen los padres, vienen los principiantes y también aquellos que quieren llevarse mucha cantidad de especies en este verano que recién comienza. Así que estamos invitando a todos ustedes a participar en esta pesca que les denominamos de mediodía o de media altura para todo lo que es el verano y tiene un precio promocional. Tenemos tarifa para grupos familiares, si suben 4, pagan 3. Aproveche esta oportunidad y los esperamos. En Mar del Plata, Sandokan te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al WhatsApp 11 25 36 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial.
Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca. Claro Mecó Recta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983-548505. De enero del 2023, decimocuarta edición del concurso de pesca a la carpa de mayor peso en Tapalqué, con 2.560.000 pesos en premios, inscripción 8.000 pesos. Más información al teléfono 2281 57 54 16 en Facebook Club de Pesca Tapalqué. El 5 de marzo del 2023, gran concurso en Claro Mecó, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983-1546-4534. Al 1551 2113 o 1552 7757. Este verano vamos a pasar de todo. ¿Para este lado? ¿Para acá? Y esto es lo que tenemos con los amigos que vinieron de San Luis. Vamos a ver, variamos, veraneamos Mar del Plata y pasamos por Sandocán.
En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 o al teléfono 03546 463439. En Instagram, Aitué Posada. Gente del Pescador TV, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad estamos para presentarles un chiche nuevo para la pesca embarcado de mar. Es un excelente reel rotativo, tenemos únicamente de manija derecha, izquierda no hay. Un reel que tiene un cierre automático de traba con la manija, ven cómo voltea. Es el liberador del carretel, acá. Y ahí está, recoge. Es un reel que tiene mucha potencia. Tiene una recuperación de 3, 6 en 1. Ustedes ven que yo giro rápido la manija y el devanador camina muy suavemente. Carretel metálico. Tiene una capacidad aproximada de 350 metros de nylon 60. Una hermosa chicharra para la corrida de los tiburones, de los salmones, todo eso para divertirse. Así que es una cosa que realmente lo tienen que aprovechar. Por el programa del Pescador TV, escuchen, 18.600 pesos, ¿ok? Inexistente, no se lo pierdan. Muy buen reel, tiene repuestos por el momento, después veremos. Hola, ¿cómo estás? Es para comentarte la promoción que vamos a tener durante todo el mes de diciembre en todos nuestros artículos que están en nuestra página www.freshay.com.ar. Durante todo el mes de diciembre vamos a tener un 20% de descuento, pago efectivo, transferencia bancaria o 3, 6 o 12 cuotas sin interés reales con Visa Master de bancos. Vas a poder ahí comprar todo lo que sea de pesca, por supuesto, camping, cuchillería, iluminación, linternas, faroles, indumentaria, como esta remera, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el reel Abu García Silver Max. Este reel, por ejemplo, en nuestra página lo tenemos 39.600 pesos. Si vos haces el descuento del 20% por contado efectivo transferencia bancaria, te quedan 31.680. O en 12 cuotas sin interés de 3.300 pesos. Tenés que solamente dividir ese monto de 39.600 por la cuota que vos quieras. Puedes hacerlo en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Recordá que tenemos envíos a todo el país y por compras superiores a 20.000 pesos el envío es gratis. Gracias, que sigan bien.
¿Cómo están, amigos del Pescador? De aquí, Mar del Plata, los saludo a Sandokan en este verano que recién comienza y vamos a tener muchas, pero muchas oportunidades de capturar tanto estas especies que estamos observando ahora, que son aquellas denominadas de profundidad, donde las capturamos entre los 50 y 60 metros. Nos referimos específicamente al salmón, al mero, aparece la chernia. También junto a ellas, ya en muy poquitito más, vamos a tener el desove del abadejo, una de las especies muy buscadas también en la profundidad. Y vamos a tener, aparte de lo que ustedes están observando ahora, el ingreso del pelimón, el tan preciado pelimón, una de las especies más remisas y más buscadas por todos aquellos que se dedican a la parte culinaria y en especialmente la aptitud deportiva que tienen sus capturas. El pelimón normalmente entra con el bonito y la anchoa de banco. Son distintos tipos de especies, no son como esta que estamos observando ahora, es una pesca que se hace exclusivamente con artificiales. Y bueno, para que tengan un conocimiento más amplio, es una especie que come aproximadamente a 4 o 5 metros de profundidad y a unos 40 kilómetros por hora. Así que pueden imaginarse cuando toman un cebo la corrida que hacen. Bueno, pero volviendo a lo que estamos haciendo ahora, esta es una pesca de profundidad, estamos acá entre los 50 y 60 metros, buscando lo que es mucha cantidad de meros, de salmones, por dobletes, y están aptos todos aquellos que quieran participar, tanto los chicos a partir de los 12 años como los mayores hasta los 100 años. En esta oportunidad tuvimos dos personas grandes, una de 82 años, quien disfrutó junto a nosotros esta modalidad de pesca. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 1160 94 27 49, www.cristiansica.com, en Instagram, @sicaboats. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. Hola amigos del Pescador, ¿cómo les va? Bueno, estamos en época de vacaciones, la gente se va a la playa. Así que queríamos mostrarles hoy en día carpitas de playa. Por ejemplo, bueno, como verán, tenemos las conocidas tipo medio y blue. En este caso no sé si llegará a notar. Esa es una carpita que viene sin puerta, es abierta en el frente. Es una carpita para dos personas, por ejemplo, para poner las cosas básicas, tipo una mochila, una conservadorita, el juego de mate. Protegerse también un poco del sol, ahora estamos en temperaturas muy heladas. Tienen por ejemplo esto que es un medio blue, este que también es un medio blue, acá por ahí lo podrán notar mejor. Este es un poco más chico, este modelo. Estos modelos, por ejemplo, tanto estos de medio blue, como verán este también que es con puerta, el tipo con mosquitero, por si alguno quiere dejar un niño y poder descansar, digamos, tranquilo. Este viene cerrado. Estos juegos que les mostré acá, por ejemplo, vienen con juegos de varillas de fibra de vidrio para encastrar, es muy fácil el armado. En estos dos casos, por ejemplo, que son cerrados y este abierto, son dos juegos que cruzan en forma de X. Y este es un tercer juego que es un arco, donde cruzan dos juegos de atrás tipo para adelante. Pero son súper fáciles de armar, es súper práctico, una sola persona lo puede armar, así que es muy fácil. Y después, como ya en alguna ocasión hemos mostrado, modelo automático directamente, también viene con fibra, varillas de fibra de vidrio. Pero extendemos las patas a los costados, levantamos y tendrá un fácil armado. Escriben que nuestro dato lo tiene la pantalla, por algún modelo u otro, para algún tamaño, si buscan algún modelo en particular también nos pueden escribir.
Así que bueno, cualquier cosita nos escriben, saben que abonando en efectivo tienen descuento, abonando con tarjeta de crédito ustedes tienen cuota sin interés. Así que bueno, nos esperamos. Como le hemos mencionado, tenemos carpita playera autoarmable. Vamos a mostrarle lo fácil que es armar una carpita de esta. Sacan de su funda, apoyan en el suelo, verán que tiene una columna central, las patas hacia los extremos, que las extiendan. Simplemente tienen que levantarlo, acomodarlo un poco y levantar del piolín del centro para que extienda la estructura hacia arriba. Y ahí les queda la estructura armada, como pueden verla. Es un armado de 3 segundos, súper rápido. Para desarmar lo mismo, extiende hacia abajo. Lo cierran y van a levantar las patas como hicieron al principio. Ya les quedará la carpa para guardar. Una persona, un joven, cualquiera lo puede hacer en menos de 10 segundos, extiende la carpa y la... Bueno, saludos. Bueno amigos, bueno, vamos a mostrar una novedad que entró recientemente en nuestro mercado. Luz para poner en la gorra. Fíjate lo que es el tamaño que tiene. Va con unas pilas chiquitas, obviamente LED. Lo colocamos en la gorra y ahí prendemos y apagamos. Prendemos y apagamos. Está súper práctica para poner en cualquier gorra, para nuestra pesca nocturna, ideal, o cualquier actividad al aire libre, ¿no? Por supuesto. Después, bueno, en linternas de cabeza, como decíamos, o mineras, hay un montón de modelos. Fíjate, así tenés algunas con 5 LEDs, donde tenemos algunos que alumbran más en la zona y otros que son más concentrados para alumbrar más lejos. Algunos tienen un zoom que lo podemos regular para alumbrar más lejos o alumbrar más cerca. Y ahora te quería mostrar esta que entró nueva en este caso, por ejemplo, que tenemos toda una tira de micro LED, ¿sí? Que lo que alumbra es impresionante. La vamos a encender, ahí tenemos 100%, esto lo que alumbra es impresionante, 50%, y después tenemos, si no, una LED, una luz LED concentrada que alumbra más lejos, ¿sí? Que también tenemos para regularla al 50% y después la apagamos. Aparte tenemos una función que donde prendemos y lo colocamos ahí en la función en verde, tenemos un sensor que cuando le pasamos la mano nos prende la luz que ahora ya hemos seleccionado. Y después la volvemos a pasar y se apaga. Esto es muy práctico, ¿por qué? Porque lo tenemos colocado en la cabeza, entonces no tenemos ni que estar buscando el botón. Pasamos la mano, cuando lo necesitamos prendemos y cuando no lo necesitamos apagamos y listo. Mira, doblete. Mira que doblete de mero. Qué doblete, ahí nomás. Impresionante, Romero. Compañero, mira. Muy bueno. Sandokan pesca. Vamos, Sandokan. ¿Y jefe? ¿Cómo te está pasando acá? Bien, medio cansadito, viste. Está 82 agitado. Pirulis, un ejemplo acá, el hombre. Muchas gracias por venir. No, por favor. ¿Vamos a seguir pescando? Gracias a usted por ayudarme. Bueno, ¿vamos a seguir pescando? Sí, vamos. Vamos por más entonces.
Bueno, durante todo el año estuvimos transmitiendo y mostrando todas las pescas que podemos hacer aquí en Mar del Plata. Ahora queremos referirnos al día de Navidad y el próspero año nuevo. Queríamos desearle a todos ustedes, amigos televidentes, y a todo el equipo del Pescador, que pasen unas muy, pero muy felices fiestas de todo el equipo aquí de Sandokan. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael. En Rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y la zona Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Ya estamos entonces en viaje hacia la albúfera más chiquita y vamos a ver si tenemos la posibilidad de mostrarles algunas imágenes de pesca de lisas en malas condiciones climáticas, ¿no? En poco tiempo más le vamos a estar mostrando cómo llegamos al pesquero Juan y Juan en la albúfera de Mar Chiquita. Estamos llegando al destino, kilómetro 473 de la ruta 11. Acá van a encontrar como referencia esta construcción. Y acá doblamos a la izquierda. Este es el acceso al pesquero Juan y Juan, donde nos espera nuestro guía Matías Esquerra.
Ahí está. Vamos a tocar la bocina. Ahí está Matías, Requero Juan, Recreo Juan y Juan. Acá es donde vamos a entrar. Nos abre la tranquera y entramos. Thank you.
En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 22 36 22 37 24 en Facebook Matías Elía. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Ensenada Iberizo, Teo De Micheli y Francisco De Micheli te invitan a pescar bagres de mar. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros de eslora, totalmente equipada. Comunicate con Francisco al 2215 748918 o con Teo al 221-362-0713. En Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagres de mar y bogas. Nueva embarcación Gran Valentina de 7 metros de eslora. Comunicate al 2213 55 11 78, Facebook e Instagram Nico Quinn. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín De Miguel de Cachivatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Hola amigos, bueno, hoy queremos mostrarles un poquito lo que tenemos en reposeras disponibles en nuestro local. Disfrutar de tanto la playa como la quinta, como cualquier espacio al aire libre. Estos modelos que son de la marca Calypso, de industria nacional, de excelentísima calidad. ¿Sí? Por ejemplo, este que tengo acá, que lo tenemos en este color gris, que es muy lindo, pero también está disponible en otros colores, con la tela en coversol, muy reforzado, de 5 posiciones. ¿Sí? Tenemos ahí diferentes posiciones para ponerlo. Aquí está, mejor acá. Pero bueno, se acuesta, 5 ¿sí? posiciones. Y después tenemos la más baja, la clásica playera, que la tenemos disponible así en aluminio, también con coversol, como decíamos, que es de 8 posiciones. ¿Sí? Ahí. Esto para tomar sol en la playa es excelente, muy muy cómodas, de muy buena calidad, con garantía, y lo bueno que el día de mañana en este producto que es nacional tenemos reparación del mismo. ¿Sí? Bueno, esta misma no te conté, te la tenemos acá, podés observar en otro color, en caño de acero. Para aquellos que la van a usar solamente en una quinta, en su domicilio, no hace falta poner la de aluminio, que si bien lo bueno del aluminio que es mucho más liviano y no se oxida, pero bueno, si la vamos a usar en un domicilio y no la llevamos a la playa, esta de acero realmente es muy buena. Es más recomendable en cuanto al soporte que tiene la silla, porque es una silla mucho más fuerte al ser de caño de hierro, ¿no? Y bueno, para terminar queríamos mostrar el carro playero, que ya lo hemos mostrado el año pasado. Es un carro donde le colocamos las reposeras, ahí tenemos una puerta, le podemos poner otra más, por ejemplo. ¿Sí? Le podemos poner varias reposeras, inclusive la conservadora. Y atamos las cosas y las llevamos muy cómodamente a la playa. Y lo bueno que aparte después sacamos las reposeras, lo utilizamos de mesa. ¿Sí? Este también de industria nacional, de muy buena calidad. Nos queda una mesa de aluminio espectacular para apoyar para el almuerzo, para jugar las cartas, para apoyar los tragos, lo que venga que haga falta. Así que esperamos su consulta como siempre, envíos a todo el país.
¿En el copo la calzada? Ahí viene otra. Tenemos dos, que no se junten. Vamos todavía. Amigos pescadores, llegamos a fin de año. Yo soy Eduardo Gambini, corresponsal del programa Del Pescador TV. Hemos compartido un hermoso año. Espero que hayan disfrutado de las notas que hemos hecho. Y bueno, desearles una feliz Navidad, un buen comienzo del año 2023 y que por supuesto nos encuentre pescando nuevamente. Muchas felicidades. Buenos días. Yo soy Miguel Conelo, de acá de Villa Cañas, de Pesca Guiada Luisa. Estamos a la Laguna de la Zoraida hace unos cuantos años ya. Quisiera desearle felices fiestas a todos mis colegas, amigos y clientes. Y que el año que comienza llegue plagado de paz, pan y trabajo para todos. Muchas gracias. Bueno, desde el equipo de Zona Pesca, de parte de todos los integrantes, queríamos desearles muy buenas fiestas, feliz Navidad, feliz año nuevo. Gracias por compartir este año con nosotros y esperamos que los años venideros sean mucho mejores. Un abrazo. Amigos, se nos va un año más y bueno, queremos agradecerles a todos los seguidores, televidentes, todos los que nos siguen también por redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, grupo de WhatsApp, en fin, a todo el público que nos ve y nos hace posible tener este programa al aire, por supuesto a los anunciantes que nos han acompañado durante todo el año, agradecerles y bueno, desearles felices fiestas, que pasen linda Navidad, un próspero año nuevo 2023, que se le cumplan sus deseos y que tengan mucho pique. Humildemente tratamos de seguir haciendo el programa aún en condiciones difíciles, pero bueno, nos gusta esta pasión, así que bueno, nos vemos el año que viene con mucho más del Pescador TV.